voz de la patria grande. La tensión fue creciendo durante los últimos días. Videos en redes sociales muestran a personas en el lado de Myanmar. Lo que vemos en esa pared es la valla que divide, ¿no?, un país del otro, es la frontera, literalmente. Estas personas estaban saliendo de una bomba de humo que explotó y apelando a las fuerzas de seguridad chinas a través de esta valla de paso seguro y la liberación de un hombre que, según dijeron, había sido detenido. Las fuerzas de China comenzaron ejercicios de combate el fin de semana que debían durar hasta hoy, martes. Según los medios estatales, tenían como objetivo probar sus capacidades de combate. Bueno, más o menos la misma estrategia de siempre, ¿no? Simular ataques, entrenar, mostrar el poderío. Pero es muy curioso porque está concentradísima la atención acá. De un lado vemos oficiales chinos y del otro lado habitantes de Myanmar. Solo los separa ese alambrado con púas también y demás, ¿no? Esa es toda la diferencia que hay entre una nación y otra. Un mes de intensos combates entre el ejército de Myanmar y una alianza de insurgentes de minorías étnicas desplazó a decenas de miles de personas en esta región fronteriza. Según la ONU, crece la preocupación en Beijing por la inestabilidad y la afluencia de refugiados. Voz de la Patria Grande.